Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su tía Sofía, o su hermana Pastrana, y en el video de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 8 de La Más Draga 4T, Cuarta Trans Formación. Y adivinen de qué va mi lookcito de hoy. Pista: la criatura mitológica de la que vengo está inspirada en la tercer, ¿sí, tercer? Eliminada de La Más Draga 4. Exacto, vengo de Sirena. Espero les guste este gran luxito, este gran fragmento de Chica Sirena. ¿Ok? No olviden seguirme en mi Instagram si les gustó para que vean las grandes fotos. En mi TikTok y en Twitter para ahí estar chismeando, estar opinando, estar viendo los grandes focus de la gente. ¿Ok? No olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y pues comentar muchas cosas. Hacer mucho ruido porque así YouTube lo recomienda y así más gente va a decir, oh my God, ¿quién es ella? Es ella. ¿Ok? Pues entonces, sin más chisme, comencemos con esta gran reacción. ¿Ok? Ah, bueno, pidos. ¿Cómo se quedan que movieron el capítulo hasta las 9:30? De menos. Pues vamos a tener que esperarnos hasta las 9:30 a ver qué tal está el capítulo de hoy. Yo siento que van a haber grandes focus porque, pues, amistades. Digo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no avisaron? Creo que el invitado de hoy ya es el Capi Pérez porque ya lo publicaron. Entonces no spoiler era la más chola. Y creo que es el capítulo de hoy porque ya saben, juzgando por Papi Ro. Papi Ro, muy guapo y todo el hombre, pero es como el Spider-Man del drag. El chico de los spoilers, se sabe. Entonces igual dices a la categoría. Ok, pues vamos a ver qué tal es el capítulo. Y suscríbanse, denle like, comenten todas las cosas. Y comenten cualquier cosa, ¿ok, amistades? ¿Cuáles fueron sus más? ¿Cuáles fueron sus menos? Y todo eso, ¿ok? Bueno, ahora sí hay que esperar 20 malditos minutos. ¡Qué estrés! Fin, ahora sí ya dieron las 9:30. Ya llegó. Oigan, ¿saben qué estuve pensando? Chance y en este capítulo y en otro van a haber doble eliminación. ¿Por qué? Espérense. Ups. Es que estoy tomando la coca. Porque ya son muchas, o sea, capítulo 8 y cuántas que todavía quedan. Solo han eliminado 4, ¿no? 4 o 5 han eliminado 4. 4, ¿no? Amistades, son muchas travestis en una sola competencia allá en el capítulo 8. Yo creo que van a haber dobles eliminaciones dos veces. Yo siento que de verdad van a haber dobles eliminaciones porque... Hola amigas, yo soy Alexis 3XL ¿Qué nos y tiene que soy decir una Alexis? feminista. Y ¡Pup, amigas, pup! estoy muy emocionada ¿Por? porque se llegó la fecha, esa fecha que estaban ¿La esperando, gran el final? magno evento, la gran final de La Más Draga 4. Hermana, yo sí voy Amigas, a ir, ya ahí los estamos a veo. 30 de noviembre y corran, junten su dinerita y 30 de compren su noviembre. boleto en boleto. Hermanas, 30 de noviembre, ¿qué día es hoy? Hoy es 9. Dentro de 7 días va a ser 16. Dentro de 7 días, ¿cuánto va a ser? 23. 3 semanas. Hermanas, va a haber doble eliminación dos veces. Van a ver, porque todavía son muchas travestis, todavía sobran muchísimas. Pero bueno, vamos a ir al magno evento. Yo sí voy a ir. He estado ahorrando mi dinerita. He estado comprando mi gran peluca porque ya la tengo. Y pues también mi outfit. Así es que, hermanas, amistades, besties, rufianas, rufianes, pirujas que me están viendo. Allá nos vemos. Esta es una gran cita porque yo también voy a ir a ver qué tal todo. Pero pues, salud por la final, hermanas. Salud. Cheers. ¿O saben que van a hacer lo mismo que la temporada pasada? Hoy van a eliminar a dos. O sea, es de ley. Hoy o el siguiente capítulo. Y en la gran final van a hacer exactamente lo mismo. Van a salvar a otras dos y van a dejar en duelo de doblaje a tres. Y de esas tres van a decir solamente te quedas una. ¿O se van las tres? ¿Será? No sé. Ahí va a llegar su tía. ¡Oli! ¿Cómo están? Bien. Encantadas. Oigan, Sirenas. estoy viendo las mismas Aguadas. caras. Frías. Bueno, no, qué bonito. Pues entonces. A ver, va, yo ni maestra. Porque hasta eso sí es una maestra. Ojalá yo tuviera maestros así de historia. Siempre pasan a ellos mismos. A la más chola. La estética chola inicia en las juventudes del sur de Oye, qué California. divertido. El gran reto de nuestra hermana de Bramen
Zebramen Drag Queen. Nosotros somos los reyes, ¿cómo dice? Nosotros somos los cholos, ¿o qué? De los reyes sureños 13, Chalco, Unión de Guadalupe. Y ese es nuestro territorio. Este es nuestro territorio. No tienes nada que venir a pararte aquí. Le damos en su madre. Hermanas, ese video fue mi estado de ánimo durante muchos años. Me encantó. ¿Saben que en este canal solamente dejamos los grandes focus, los grandes salseos, los grandes espantamientos? Porque, ¿para qué dejamos todo? O sea, sí está padre, la verdad, el capítulo. Luego, pero entonces, hay que ver qué tal. Ok, yo voy a seguir dejando grabar. Voy a dejar grabar el teléfono. A ver, yo voy a seguir dejando grabar. Ay, no sé, no puedo completar esa. A ver, yo voy a seguir grabando y solamente voy a poner las partes cool. Ok, vamos allá. Ay, ahora va con sus grandes sorpresas. La Juan Carmona. Pepe y Teo. Ay, yo los amo a esos señores, la verdad, lo siento, pero a mí me caían bien cuando era una niña chiquita. Yo veía a esos rufianes. Ellos y la Victoria eran como mis exponentes de la comunidad. Por trans, la Victoria. Y esto es porque cuando yo antes de ser chica trans, me identificaba como chico gay. A ver, cuéntenos el reto, rufianes. El makeover challenge. Las eliminadas. Así es, hermanas. El día de hoy hemos invitado a personalidades. ¿O a quién? A mujeres. ¿A quién? Que son fanáticas de este gran show. Yo quiero representación femenina. Así que, hermana, presentemos a la primera persona que estará con nosotros el día de hoy. Desde YouTube. Denle un fuerte aplauso a Diana de Descarados. No la conozco. ¿Cómo está? Muy bien. Perdón. Igual es nueva en el YouTube. Y ya soy vieja. ¿Cuál vieja si soy chiquita? Decretando, hermanas. Lo que decretamos se cumple. No me hagan caso. Fernanda Blanco. ¡Ah! ¡Me encantó todo! Aquí amamos a Fernanda Blas, la verdad. La amamos. ¡Uy, esa mujer! ¡Uy! ¿Con quién quieres ser equipo? Ay, voy con todas. Con la Georgiana. Me van a dejar bien perra, yo lo sé. Georgiana o Electra se va a ir. Oye, qué escondidito se lo tenía la Fernanda. ¡Qué escondidito! ¡Ay, me encanta Fer! Ojalá algún día Fer vea estos videos o en un futuro y yo pueda decirle: te amo muchísimo, Fernanda Blas. ¿Esta es mi cámara? Ella es desde TikTok, Erly. ¿Quién es ella? ¡Hermana! Ella me encanta muchísimo también. Ay, yo también la amo. ¿Verdad de Dios? Ay, así la conozco también. ¡Qué segura mujer! Elisa Sonrisas. ¿Cómo estás, mi amor? Pero emocionada. Ay, no conozco a Elisa Sonrisas. Hermanas, Lola, miento, pero no las conozco. A bandas que no conozco. Tampoco la conozco. Es que, ¿saben? Igual y la vez pasada, la temporada pasada, igual invitaron a Comediantes de Pie, estando peros. Pero, yo no soy mucho de consumir, comedia de pie, hermanas. Yo creo que por eso me falló. La Vera, la verdad es que muchos no le tenían fe. Yo le tuve fe a la mujer desde que entró. Yo les dije, vean las revisiones pasadas. Y Vera va con todo, la verdad. Tiene buen potencial para ganar la mujer. Hay otra que no conozco. Ay, hermanas. Sí la conozco a esta mujer, me encanta. A ella sí me encanta. Es lo que les dije el capítulo pasado, soy mala en los nombres. De verdad, qué ignorante soy, pero no las conozco a la mayoría, solo como a 3 o 4. Pasándola yo misma. La Lupe, oigan, ¿ya vieron?
Son como 50 drag queens todavía en la competencia. Hoy van a hacer eliminación doble y en el capítulo final van a hacer eliminación triple. Van a ver, hermanas, porque son muchos. Sí, amigas, son muchos comediantes de pie. Stand up. Pero no los conozco. Pásola yo misma. Ok, amistades. Vamos a grandes salseos. A grandes focus. A gran chisme. Porque para qué nos quedamos aquí como en... viéndolo si ustedes también ya lo vieron. Ok, amistades. Vamos a ver qué es lo cool del capítulo. Hermanas, es que sí, se tienen que ir dos o tres hoy. Porque ya son muchas. Ya salieron los precios de la gran final. Y oigan, no manchen. Acabo de ir a verlos. Y el más cool, el más loba uno, está bien caro. Ana, porque también me llamo Ana. Ana Lizaré. Sí, sí vale la pena. Ok, amistades, para comprarlo. Eran de bailar, eran retas de baile. Ay, sí, porque el ritual de la chica este que dice, me van a saltar. ¿Qué es saltar? Me van a golpear tres chavas 13 segundos. ¿Y vale la pena? Y ahí la chava se quedó pensando como, ¿en serio vale la pena? Ella misma dijo, creo que no. Miren la rebel. Qué bueno. Si yo fuera chola, me inscribiría, hoy sí, como si fuera a la escuela. Yo iría a una de esas, pero donde me pidan de baile. No que me peguen tres chavas, 3 segundos. A ella le pegaron como media hora, pobrecita. Pray for her. Ay, mi vida, ya se te fue el chacal, mi amor. Qué tristeza de veras. Su corazoncito se... Oigan, esa Lupita no sale ya de la mismísima Laura León, ¿eh? Ahora es Lupita León. O Laura Kush. Qué bonito es el amor cuando hay amor. Yo no tengo amor, entonces es feo. Esa pinche Fernanda sí viene estudiada. Me cae bien la mujer, la verdad. Oigan, amistades, retomando lo que les decía, deposítenme dinero, por favor. Ahora sí, ya es en serio. No tengo para gastar tantos supers en el gran boleto, pero si, miren, si tantas personas me depositan 2 pesos, amigos, 2 pesos... Ya entre peso y peso se hacen muchos pesos. Porque amistades está muy caro. Y sí quiero ir. Y sí voy a ir. Van a ver, amistades. Allá nos vemos chismeando. Ya tengo mi lookcito. Me voy a ir de chica de colores pastel. ¿Ok? Y en fragmento bonita. Entonces el siguiente maquillaje va a ser en fragmento bonita. De chava drag queen natural. Porque este es un poco natural, pero con una piedrita, ¿ya vieron? Algo naturalcito, pero algo más natural. Para que digan, ok, es ella. ¿Quién es ella? Quiero verla sin tener que ver la tabla, ¿sabes? Como que el camerino mix está divertido porque no está aburrido, pero no hay grandes... Oigan, yo tomándome mi refresco, sabor cola, ya dije la marca, ya enseñé la marca. Y ni estoy patrocinada. Ay, qué vergüenza. Qué bien se ve la chava que está maquillando Rebel, Rebel hoy está en salvo o gana. Period. Porque sí se parece a Rebel en su, en la chava. Para ser padrino porque no podía verme gay. ¿Qué más te lo puse ahí? Lo bautizamos en la de San María Escrivá. Pide rápido. Mierda que literal está dinero, de dinero, de dinero, de dinero y de dinero. Entonces yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuándo? Yo les digo que tenía mi fragmento de varón homosexual antes. Tenía mi cabello rosado. Y tenía anillos y tenía las uñas pintadas. Y el... No, amigos, no, déjenles cuento rápido. Hagan de cuenta que agarra el padre y me empezó a hacer muchas caras y empezó a hacer comentarios muy nefastos porque yo estaba dentro de la iglesia tomando misa con una chava que era quinceañera. Pero me empezó a hacer unos comentarios, o sea, cosas como... Me acuerdo lo que dijo... Ay, tú que eres quinceañera, que ya te vas a poder empezar a maquillar, a pintarte el cabello. Y me volteé a ver y dice, como otros hombres que también lo hacen, que no les queda bien, pero pues también lo hacen. Y yo así, miren. Y dije, strike one. Y luego dice lo de las uñas. Y dije, strike two. Y luego no me volví a mencionar mi cabello. Dijo, y justamente dijo el color, yo lo traía rosado. También yo, ¿verdad? Y dije, strike three. Estás ponchado. Y agarré y me levanté a primera fila y me fui nada más me lo quedé viendo así fijamente mientras él estaba dando la misa y todos así sentados. Y yo agarré y me fui y caminé, pero así primero para atrás, luego volteé y me fui, pero caminando así súper
modelo de Victoria's Secret. O sea, yo, si le dicen torcida, torcidísima. O sea, yo me torcí de más. No me interesó. Porque, ¿qué le pasa a ese señor? Qué horribles personas. La verdad es que yo no me meto con nadie mientras no se metan conmigo. Pero qué horribles las personas de la iglesia que predican el amor y que hay que amar y respetar al prójimo. Pero si este prójimo es diferente, la cosa cambia. Sorry, not sorry. No quieras cambiar a una persona porque recuerda que tú no eres Dios. Tu Dios está ahí arriba, o está aquí abajo, o es omnipotente. Tú no lo eres. ¿Ok? Pero sí, amistades, así bien loco el Señor. Dije, ay no, X. Y mejor me fui. ¿Para qué tenía que estar ahí en la iglesia? Antes no me quemé. Yo soy una mujer trans, claramente que, mira, el que yo sea una mujer trans, porque existan hombres homosexuales, a los hombres homosexuales no le quita los homofóbicos y a las mujeres trans no les quita los misóginas. Hay que ser muy realistas. Y amistades, yo soy una mujer trans. Y díganme, este concepto de sirena, ¿en dónde estoy faltándole el respeto a una mujer? ¿O estoy siendo misógina? Quiero que me digan. Claro que no. Esta idea del drag fue ya muy viejita y fue como la primera. Pero amistades, las concursantes que están allá, Vera de Ajolote la semana pasada, la moraliza. Claro que no es misógino. Desde mi perspectiva, ya no lo es. Hay algunas que sí lo son, porque tampoco voy a hacerme la loca. Una jueza castestra, bueno, no fue jueza, fue invitada, que igual hasta fue transfóbica, la cual les ayudó a hacer comedia de pie. No voy a decir nombres, si sabes quién es, coméntalo aquí abajo. Pues ella ha hecho comentarios transfóbicos, ha hecho comentarios muy horribles y un tanto misóginos y homofóbicos. Y es una drag queen, elecciones. Entonces, claro que las hay, pero ya el drag actualmente 2021 ya no va por esa rama. Yo lo siento. Yo gracias al drag fue que encontré a Sofía Pastrana, a mi yo chava, porque yo me escondía en el drag. Cuando me decían, ¿por qué te vistes como mujer o así? Yo decía, es drag, velo como un disfraz, es drag. Y después dije, no Sofía, es que no es drag lo tuyo, o sea, tú te identificas como una mujer, tienes que separar eso. Y entonces a mi drag lo llevé a otro nivel y dejé de ser una fishy queen a esta cosa rara, o a una muerta, o a muchas cosas así, porque dije, mi drag ya no tiene que ser eso, ¿sabes? O sea, yo soy Sofía con un maquillaje en donde mis facciones las puedo hacer muy masculinas, o una Sofía que puede verse muy bonita, o una criatura extraña. Eso para mí fue el drag, eso para mí me ayudó. No fue un drag misógino. Pues ya va a empezar la gran pasarela. Ok, vamos a ver de qué va. A ver a la Ricky Labios. Ay, qué guapa se ve la mujer. Dicen que la que de amarillo se viste en su vida. Confía. Y tú lo haces muy bien. Se ve bien la Ricky Labios, esa es la verdad. Qué bonita peluca. ¿Se va a robar? Vamos ahora sí a la gran pasarela. A ver qué nos tienen estas rufianas. Ok. Ponen la gran canción del siglo. ¿Quién va primero? La moraliza. Ahora hay que ver. Esto es lo que yo quería ver de la moraliza. No los capítulos pasados. No se ve mal, la verdad. No creo que estén las más. Pero sí me está dando una muy buena fantasía de chola. Y se ve moraliza ahí. Su pareja se ve muy bien. Una bomba atómica, salsa picante con agua atómica, una pinche diosa icónica. Te presento mi cultura hasta que te hará fónica, espectacular, turbo exótica. Se ve muy bien la morra. Me gusta su look. A ver, venenoso con Lupe Rakush. Se ve bien, pero siento que le pasó lo mismo que la más revolucionaria o independiente. Siento que ese look lo utilizó ahorita rápido para cumplir con el reto, ¿saben? No se siente un look que tuvo planeado. Porque una jersey y unos jeans no está mal porque es de cholos. Pero siento que sí se lo sacó apenas de la manga a la Lupita. No sé ustedes qué opinen, pero yo siento que está muy de la manga
ese look. O dijo, es el último que voy a hacer. Hizo la triqui triqui, pero ese no me gustó. ¿Qué creen, hermanas? Lexa Fox Track Quip. Pues su acompañante se ve bien. A ver, Alexa. Soy mexicana, chingona. Es un chacal. ¿Sí dice ahí chacal? ¿O qué dice? Oye, Lupita, que diga. Lexa, tú eres la reina de las revelaciones. What are you waiting for para hacer tu revelación? Siento que... como quinceañera. Se ve preciosa. Pero se ve como que es la hermana guapa y la hermana fea. Sus últimas dos revelaciones han estado muy tardadas. Y eterna se siente. Siento eso. Iris Exi Queen. Vean, esas sí tienen similitud. Sí se ve que son hermanas. Son familias o son primas. Se ve bien la Iris. Se ve bien. Y ahorita otra vez Iris safe. Ay no, ya sería mucho safe para Iris. No es que lo haga mal, pero lo ha hecho bien. ¿Y por qué solo safe? Who's next? El beso de lesbianas. Georgiana Vallaina y Miraya Vallaina. Se ven de barrio. Más bien, se ven más de barrio, ¿no? Se ven como una mezcla entre una chola y la nacaranda. Pero sí se ve un parentesco familiar. Yo sí le veo el parentesco. Sí, Georgiana alta y Georgiana chaparrita. Hasta ahorita mi menos es Lupita. Y creo que ya. Me gustó, me gustó, me gustaron las mujeres. Cipher. Ah, ya lo vi completo porque nada más se veía la parte de arriba. ¿Vieron mi cara, amistades? Estaba yo como... Cipher, te van a matar. Me gusta, se ve como un hombre cholo en chava. En chava drag queen. Me encantó. Me encantó. Parece los guachiturros. Me encantó. Aunque el color morado... ¿Ustedes qué opinan? Al principio se veía como mariachi. Y dije, sí, Fer no hizo bien su tarea. Y nos está dando mariachi realness. Pero no, se ven muy bien. Miren, ya que se quita. Sí, trae todo. Cipher la más. Chingonas. Me encantó todo. ¡Uy! Vera Veracruz. ¡Uy, qué bien se ve Vera! ¿Saben cómo se ve? Como Belinda. Me está dando Belinda realness. En el video de los con los ángeles azules, Belinda realness, como una chola guapa, elegante, rubia, blanca, privilegiada. Me está dando esa vibra, me gusta. Sí, es más Belinda. Vera, si ves esto, ¿te inspiraste en Belinda para tu chola? Yo digo que sí, y si dice que no es una mentirosa. Soporten, porque es Piscis, y yo también soy Piscis, yo leo mentes, ella también. Pero ella se inspiró en Belinda. ¿Cuánto? ¿Será? Hay que ver ahora quién falta. Creo que es Rebel Morg, ¿no? Ah, miren, Rebel Morg. Uy, de más. De más la Rebeca Morca. Y, o sea, ella es como la pared donde grafitean los cholos. No era Rebel, era su compañera. Oiga, no. Rebeca Morca la más. Pensé que era Rebel. Ahí sí hay parentesco. Y si le juzgan que no hay parentesco, oye, letal, vas a ver por qué. Uy, sí, de más la Rebel. Rebel llega a la final, hermanas. ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? Electra Van der Beek. Me faltaba Electra. Ah, utilizó la grande camisa. La gran camisa, el gran recurso. Ah, trae los pantalones como los de J-Lo. Trae una jersey y trae unos jeans, pero no se ven como los de Lupita. Los de Lupita se ven como literalmente, oye, voy a una tienda deportiva, compro una jersey y le pongo piedra. ¿Ya se van en la moto tus tías?
Las más motociclistas. ¿Sí lo van a aprender? Ah, sí la aprendió. ¡Éale! No, el carrito de Madison de la temporada casada quedó así, mira. Permaneció. Uy, de más la Electra. De más. Yo, mami chiquita, desde Porfirio Díaz la amo. Oigan, hay como 50 en el escenario. O sea, por... Vamos a ver a las grandes críticas. A ver qué dice su tía letal, que es la más polémica, dices tú. Pero yo lo único que vi fue que tú estabas muy preocupada porque todo saliera bien. Y tu compañera Georgiana estaba súper divertida, lo estaba disfrutando, lo estaba dando todo. Pero a mí me dieron entre... ¿Cómo? Nacasa y Nacaranda, algo así, no vi... Sí se los dije, ¿no? Perdón. Sí se los dije, ya vieron, mis poderes de bruja atacan de nuevo. Iris, hoy quedan las altas, por favor, se ve bien. Salieron con una actitud y de sigue maticando el chicle de la Fernanda como si te veas. Con tu alegría, con tu dinamismo, fue espectacular que hayas contagiado a mi Cifer, que se me estaba ahí quedando en energía y todo. Hoy salió y me lo entregó todo. Hay muchas vertientes de los cholos. Lo más fácil es que se la paz de los cholos son los pachucos. Se ven con la película de Sangre por Sangre, ¿no? ¡Uy, la Cifer! A mí sí me gustó, verá. Me dio Belinda, la verdad. Belinda enamora a primera vista con los Ángeles Azules. Desde mi humilde punto de vista, fue quien tuvo más inconsistencias conceptuales de mi punto de vista, porque... Lo de... ¿Qué tienes, Rebel? Siéntate. No comió, no ha comido. ¿Está bien? Ansiedad. Siéntate. Bebé. Ponle la mano, Bruno. ¿Qué tiene? Respira fuerte, no, fuerte, así. Largo. Es que él sufre ansiedad. ¿Sí? No te quede ansiedad. Sufre ansiedad. Traigan una coca. Rebel, ¿te sientes mejor? Capi, ¿podemos continuar? Sí, claro que sí. Finalmente con Electra decía que noté un par de inconsistencias que, aunque se... Y quiero darle un fuerte aplauso y no se emocionen. No son a las participantes. Son a las invitadas que vinieron a ponerles así en su cara la manera como tendrían que haber hecho esto desde el capítulo número uno. Lo disfrutaron. Bueno, pues eso sí no se lo niego a letal, pero... Lo hicieron mucho mejor que ustedes. Se la comieron por completo. Es que yo no quiero ser mala, pero decirle a alguien, hazlo mejor, lo estás haciendo mal, no es una crítica objetiva, ni siquiera es una crítica constructiva, ni siquiera es una crítica. Dime, este baile no es de cholo, este baile es de cumbia, este baile es de rock, tienes que hacer un baile de cholo, el baile de cholo es así. Critica eso. No digas, estuvo feo, estuvo mal. Y es para todos. Una crítica nunca va a ser así, amistades. Jamás. I don't think so, besties. Pues vamos a ver quiénes son las más y quiénes son las menos, ¿ok? Ahorita regresamos. La primera en dar un paso al frente eres tú, Iris. Vaya. Georgiana. La menos. Electra. La menos. Cifer. La más. Rebel. Las más. Falta una menos. Y por último, Vera. Mis tres gallinas están en las menos. Electra, Georgiana y Vera. Ay, no. Rebel Mork y Ancina Mork. Pero ya reconozcan a Iris, por favor.
¿Con esos 5 mil pesos alcanzan para la gran final? Yo no me quedé en casa. Literalmente, más. Porque cuesta muy caro. Yo soy chica del estado. Y yo ganamos. Es para el Uber. ¿Quiénes irán? Una de mis gallinas va a salir, no lo puedo al creer. El reto de doblaje esta noche son Vera y Georgiana. Y la sacan a las dos. No, toco madera. No hay madera. Las tres. No me digas. Miren, si pudieran ver mi piel, está chinita. Tienen un punto Georgiana, un punto Veracruz. Ah, no, son 7, dije, ay, no. ¡Ay! No puedo creerlo. Veracruz es de las más. Georgiana me encantó mucho. Y yo siempre he sido fan de mi Electra, no. Y de Coppel. Ay, no. Ay, amistades. Ay, denlo, perras. Ay, Electra, dámelo todo. Ay, qué buena canción de lip sync. De reto de doblaje. Pero ¿cómo se van a ir una de ellas tres? Todavía en un proceso que una de ellas tres se va a ir y ya no van a decir si se quedan porque amistades ya van a ser como 50 en la competencia. Ay no, Veracruz lo estaba haciendo muy bien. Era la que mejor track record tenía después de Cipher. Y Georgiana ya lo estaba haciendo muy bien. Y no estaba dando buenos looks. Y Electra da más. Yo soy Team Electra verdaderamente. Solo su look de cachuda creo es el único que no me ha gustado. Pero, ay no, no lo puedo procesar que se vaya una de esas tres. Las tres están dando bien. Electra está dando su vida por ese duelo de doblaje. Ay no, se va a ir Georgiana o Vera. O se van Georgiana y Vera. Siempre lo digo, ay no. Es que así es. Ay no. Más complicado. Ay no, me digas eso. Me costó realmente... Y... Yo también me dedico a entretener y sé que... Ay, qué bonito es el color de mis uñas. De a ver, ya. Es una industria que muy pocos podemos entender. Pero desafortunadamente me está pidiendo esta maquiavélica producción que elija a una persona que se tiene que quedar. ¡A una! Y se va a quedar Electra. Este último espectáculo que para mí quien visualmente más me impactó fue... Electra. Electra. Deja Electra. Pero no te vayas, yo no. Ay, no. Sabía. Felicidades, continúas en la competencia. Pero cómo se me fue mi Veracruz. Y Georgiana. Gracias. Ay, Georgiana. Te amo, Georgiana. Y lo voy a seguir haciendo. Te amo, te amo. Porque para eso vine, porque yo para eso busco mis plataformas. Para luchar por los derechos míos y de las personas como yo. Que no son comprendidas y no son escuchadas. Así es que gracias por escucharme todos los que me escucharon. Aquí sigo luchando por nosotros. Yo amo a Yori, de verdad. No quiero llorar porque me va a bufar. Me la he pasado llorando un es chorro Pisces, de tiempo. Es que eres Pisces. Porque estoy súper pasional por lo que hago. Yo te voy a llorar porque yo sí las quería mucho a mis chiquitas. Yo vine a aprender. Yo te quería ver en la final, Vera. Yo vi a grandes dragas y dije, yo quiero estar ahí. Ya eres. Mi rey. No era mi intención nunca decepcionarlos. Vera es mi. Que me pidieron ser secreta. Mi de mis inspiraciones. Me preparé. La me verdad. Fui de Monterrey a otra ciudad para tener trabajo y poder pagar. No todo. Llores. Estoy feliz con lo que mostré. Porque en Monterrey, que es mi casa y los amo, se me dijo que no era reina cómica, que no sabía bailar. Y quién sabe cuántas más cosas. Me voy feliz de haber ganado un mini reto de comedia. El reto de comedia con esta perra. La maldición de las ganadoras verdaderamente. Ay. Y que me haya ido bien en el musical, en un reto de baile, casi la más. Es que ¿por qué se fue? Mi trayectoria está impecable. Y que la chequen, ahí están las tablas y van a ver. Sí, es que ¿por qué? Tenía buen track record. Y pues ya se extendió mucho, pero yo quería mis minutos. Ay, te amamos, Veracruz, te amamos mucho. Muchas
Y pasó. Ya, pasó, se me fueron dos de las que yo siempre pasó quería. Pasó inevitable. Y 8 semanas después, lograron su cometido. No. Ay, mis dos reinas. Estoy muy agradecida. Yo la verdad, estoy muy contenta. Quisiera inspirar mi drag. Yo van a ver que un día voy a ser hija de Georgiana y de Veracruz. Van a ver, se vale soñar. Si algún día están en adopción, díganme para meter la solicitud. No, mi amor, no decepcionaste a nadie. No. No. No, mi Verita, no. Yo amo a Yori desde tiempos inmemorables, amistades. Desde su gacho, donde tengo un chisme buenísimo. Y todo su fondo rosado y así. Ay, pinche Yori. A darlo todo, nenas, que esto no se acaba. Yo, viene Yori para rato. Se sabe. Mis chiquitas preciosas. Ay, no me digan eso. Primero que nada. Antes que nada y primero Georgiana, que todo. Las palabras que dijiste el otro día me movieron todo adentro y me di cuenta que ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa hacer las cosas aún teniendo un chingo de miedo. Y me voy a quitar el sombrero enfrente de ti porque te respeto, te valoro. Muchas gracias por haber sido la voz de muchas personas que no han tenido la fuerza suficiente para sacar ese demonio. Te admiro y te respeto y te valoro muchísimo. Yo quedé muy fría con eso, para que la pongas en el Dragaltar. Y desgraciadamente, el día de hoy formarás parte del Dragaltar, pero te vamos a recordar para siempre y yo me quedo con esa enseñanza. Pues muchas gracias por tus palabras verdaderamente y por toda la producción. Creo que el hecho de que haya compartido tanto con ustedes hace... Te amamos. Si la Vera llora, yo voy a llorar, les vengo avisando eso. Porque a mí, si yo era mi chiquita, era mi sesgo, esa maldita. Desde que llegó, yo les dije, ¿es la Vera? ¿Cruz? Y si era. Ay, está llorando. ¿Por qué eres Piscis, hermana? ¿Por qué somos así? Ay, Vera la más. Don't cry, güey, baby. Mi Verita, güey. Mi Veracruz, mi comadre de cigarro en la noche. Creo que desde el primer día te dije que yo me identifico mucho contigo por la manera que tienes de impostar esa pinche voz, por la manera de no callarte, por la manera de desbordar esa energía que a veces te va a meter en problemas, porque a mí me pasa. Ay, mi Verita preciosa. No llores, Vera, voy a llorar yo. No llores, por favor. Yo sé que ya hablé un chorro. Y tú habla, chiquita. Yo nada más quiero agradecer. No hay tiempo suficiente para agradecerle a todo el mundo. Pero estoy feliz de haberles mostrado todo lo que traje. Pero no me rendí y le seguí echando ganas. Y empujé basado en mis dificultades y en las cosas que no creí que podía hacer. Un día voy a conocer a Veracruz. Vine aquí. Hice todo lo y la voy a abrazar mucho porque me cae una mujer y no la conozco. No podía hacer y lo hice. Y eso nadie me lo va a quitar. ¿Por Veracruz? No, pero en serio, Veracruz es de las personas que me inspiran en el drag. ¿Por qué hacer la pendeja y poner mi foto aquí? Porque así soy yo. Y soporte. Ay, no, mi Verita preciosa. Ay, no, amistades. Cosas que pasan en esta vida. ¿Cómo se quedaron con este capítulo? Estuvo medio aburrido la parte de platicar y así. Pero estuvo muy bueno este capítulo. Y triste por la eliminación de esas mujeres. Pues, amistades, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Y seguirme en Instagram, ¿ok? Recuerda, @pastranasofia con doble A como las pilas. En Twitter y en TikTok. ¿Ok? Su tía Sofía, su hermana Pastrana, se despide. Bye.